A veces es bueno detenerse, analizarse a sí mismo y pensar si lo que quieres en tu vida concuerda con lo que está en ella. Si lo que tú quieres en tu vida concuerda con lo que estás haciendo. Muchas veces en la vida tomamos malas decisiones y hasta que no fallamos una y otra vez, no nos damos cuenta de que eso no puede ser parte de nuestra vida. El mundo no es perfecto, ni nosotros los seres humanos somos perfectos. Somos todos imperfectos. Yo creo que ustedes lo saben ya, ¿verdad que sí? Ustedes lo saben. Pero, porque siempre tiene que haber un pero en cada conversación. Solo tú sabes lo que quieres. Solo tú sabes por lo que andas buscando o por lo que estás luchando. Yo estoy freestyle porque yo estoy aquí en el parque haciéndole video. Es freestyle que estoy. Tengo la manito que no la puedo ni mover. Pero voy a seguir. Si tú no eliges lo que quieres en tu vida correctamente, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que las cosas van a bajar del cielo? ¿Tú crees que Dios va a venir porque tú le estés, porque te estés quejando día a día, noche a noche? Él va a bajar del cielo, de donde quiera que esté, a decirte, toma, esto es lo que te conviene y esto es lo que tú quieres y esto es lo que tú andas buscando y te lo voy a dar. Eso no es así. Tú eres el que tienes que elegir. Ahí viene el tren. Espérense un momento. Este tren, mi amor, me daña todo bien. Pero yo voy a seguir. Voy a vocear. Está el tren, mi amor. Enfócale el tren para que yo vea. El tren me daña todos los videos, pero me escuchan. Me están oyendo, me estoy gritando. ¡Qué rico! Sigo con ustedes. Otro tren más. Los 30 para mí hoy están para mí, pero eso no importa. Yo quiero que ustedes le lleguen a este mensaje. Muchas veces tenemos que autoanalizarnos. Mierda, eso fue una palabra nueva, mi amor. Una palabra nueva en mi vocabulario. Autoanalizarnos. Autochequearnos. Autoevaluarnos. Más fina y por mi madre que caigo en coma. Usted debe entender. Tiene que chequearte. Háblate claro. Si tú no te detienes a pensar, a analizarte, a comenzar a contar qué es lo bueno y qué es lo malo que tienes en tu vida nunca se va a arreglar. Tu vida todo el tiempo seguirá siendo lo que está haciendo ahora. Nada. Pasan años, semanas, horas, días. Organicen ustedes eso. Porque primero van las horas, después los días y toda la vaina. Analicen eso. Organícenlo, péguenlo. Pasa el tiempo y vives en lo mismo. Vives haciendo lo mismo, ni para atrás ni para adelante. Ni para adelante ni para... Yo no sé, ni para atrás ni para adelante. Eso mismo. Y te preguntas, ¿y qué es lo que está pasando conmigo? Que no he hecho para adelante. ¿Y cómo tú vas a echar para adelante? Si todo lo que entras en tu vida, si todo lo que te rodea, son microbios. Son parásitos, insectos, cucarachas, personas tóxicas que no te suman nada, simplemente te restan. Pero estás ciego, estás ciego. Todo eso malo que te rodea no te deja ver, no te deja abrir los ojos. Pero tú sientes esa mala energía que está en ti. Sientes la mala energía. Sientes que en lo trabajo no te va bien. Sientes que en tu familia siempre hay un problema. Sientes que con tu relación nada funciona. Solo hay discusiones y disgusto. Siempre tratas de buscar un culpable, cuando el único culpable aquí eres tú. Porque tú eres el único que controlas tu vida. Nadie más te la controla. Tu vida es tuya. Y si tú no agarra el timón, can, para atrás y para adelante. Y metes los cambios como lo tiene que meter, como que está manejando un carro. Nadie lo va a hacer por ti.
Lo dejo, que aquí está Cartier. Cartier, eso es lo último, ese niño. Ese niño no me deja hacer. Estoy trabajando, mi niño. Súbete aquí, ven, para que yo te vea. Ven, súbete, papi. ¡Les presento a Cartier! Dile hola. Hola, Cartier. I'm here with my mommy. She loves you so frisao, much. Frisao. Adiós. Los amo, los quiero y los adoro. Chiqui Bombón la Pantera para usted y para el mundo entero. Dígale que sí, ¿ala? Cartier. A la Bombón, que Cartier.